Gracias por permanecer con nosotros. Los saludamos nuevamente y le damos la cordial bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando en este momento a nuestra transmisión. Para cerrar con broche de oro la primera parte de nuestro programa en este primer día de actividades del UANL IT Summit, vamos a dar inicio a la cuarta conferencia magistral de este importante evento, en el que se aborda el interesante tema, el rol de las TICAD en la educación superior, en las que tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública de Gobierno Federal. A quien le damos la bienvenida, la doctora Carmen Enedine Rodríguez Armenta, es doctora en Gestión de la Educación Superior y maestra en Administración e Ingeniería en Computación por la Universidad de Guadalajara. Y es especialista en el área de incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social. Miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, es la primera ingeniera en el occidente de México en ser miembro titular de la Academia de Ingeniería y fue vicerrectora ejecutiva en la Universidad de Guadalajara. Participa activamente en la campaña He for She de ONU Mujeres, en el grupo de mujeres líderes en los sectores de la teleinformación. Conectadas, recibió medalla al mérito EMERIAF 2020 por su innovadora gestión a la mejora de los procesos administrativos, fortaleciendo la transparencia en apoyo a las instituciones públicas de educación superior. Fue nombrada también mentora STEM. Fue nombrada mentora STEM junto a otras investigadoras mexicanas para impulsar las ciencias, matemáticas y las tecnologías entre las niñas y los adolescentes. Actualmente es la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Así que le damos la más cordial bienvenida a la maestra que nos estará acompañando el día de hoy. Actualmente es la directora general de Educación Superior, como ya lo hemos comentado, de la Universidad Intercultural de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para hablarnos acerca del rol de las TICAD en la educación superior, damos la bienvenida y cedemos la palabra a nuestra maestra experta, la invitada doctora Carmen Rodríguez Armenta. Doctora, adelante. Plática y agradezco todo lo que vale la invitación del señor rector, del doctor Jaime y por supuesto de todas y todos los miembros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Creo que lo que estamos haciendo es muy relevante porque es reflexionar respecto a algo que impacta todos los días de nuestra vida, que son las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, nos vamos a la siguiente. Por favor. Sí, dentro de, bueno, quiero en principio afortunados y afortunadas, chicos que ingresan a las escuelas primarias, este es un dato real del 2001 en nuestro país, de cada 100 niños que ingresaron, estuvimos perdiendo en el camino varios y llegamos a 36 estudiantes que ingresaron a educación superior. Todos ustedes se encuentran en la educación superior y esto es loable, esto es digno de mantenerse porque todavía, porque nos queda claro que es la educación la que nos permitirá un mejor proceso de vida, pero no solamente en la escalera laboral, sino como seres humanos, con la formación de seres humanos. Así que yo quisiera que ustedes revisaran, se concibieran como afortunados y como afortunadas, ¿sí? Sobre todo ustedes que se encuentran en las áreas de tecnologías y que sin duda los avances tecnológicos han impactado de una manera fundamental en cómo nos encontramos, ¿no? Adelante, por favor. Podemos también observar que un porcentaje de la población participa en estos procesos de educación superior proviene del último quintil de nivel socioeconómico, es decir, nos permite precisamente este tema del cambio de código postal, donde podemos observar
cómo con la educación, con la formación, con la actualización constante, como lo estamos haciendo en este momento, nos permitirá acceder a mejores espacios para nosotros y para nuestras familias, por supuesto. Adelante, por favor. Y bueno, yo quisiera destacar el papel de Nuevo León. Nuevo León se encuentra dentro de los estados de la República que tienen una mayor cobertura en educación superior. Está la Ciudad de México, está Sinaloa y está Nuevo León. Y entonces esto se debe, por supuesto, no solamente al gran trabajo que durante muchos años ha desarrollado la Universidad Autónoma de este estado, ¿no? La Casa de los Tigres. Sino también a todo el avance que ha tenido esta región, donde la capacitación y la profesionalización de la actividad es algo fundamental para poder desarrollar el nivel socioeconómico del estado. Adelante, por favor. Bien, y este es un panorama de cómo nos encontramos en todas las carreras, ¿no? Podemos ver como de las tecnologías de información, solamente el 25%, casi el 30%, ¿sí? Si consideramos ingenierías, tecnologías, matemáticas, etcétera, es el 30% de todos los estudiantes del país que se dedican a esta parte. Y bueno, ya lo mencionaba el expositor anterior, ustedes son afortunados, han elegido bien, debo decirles, porque el avance tecnológico tiene que ver con todas las áreas. Entonces, solamente es muy importante que consideremos que debemos aprender a vivir en estos espacios complejos y en estos espacios de la sociedad de la información y el conocimiento. Y ahorita vamos a platicar cómo es que ha impactado todo este proceso tecnológico en la educación superior y también en los temas laborales. Adelante, por favor. Sin embargo, de este 30% de estudiantes, solamente el 25%, es decir, de ese 100%, el 25% son mujeres. Y es muy importante que comencemos a destacar el papel de la mujer en las áreas de ingenierías. Adelante, por favor. Y en ese sentido, Internet es potencializador, ¿sí? Potencia el resto de las todos los demás derechos. Vemos cómo en el año 2011 la ONU se pronunció para que Internet formara parte de los derechos humanos, ¿sí? Adelante, por favor. Y observamos también cómo en nuestro país se generaron condiciones para poder modificar el artículo 6 constitucional y que tuviéramos las y los mexicanos un derecho a la educación, a Internet y a la banda ancha. Y observamos también cómo los objetivos de desarrollo sostenible mencionan claramente la incorporación de las tecnologías en los procesos cotidianos como un elemento fundamental. Adelante, por favor. Bien, este es el marco normativo de la reforma de telecomunicaciones que tuvimos en el país hace algunos años, donde menciona también incluso algunos artículos como el 17º transitorio, donde hablaba de Internet para los sitios públicos. Y es en ese sentido donde la universidad cumple un papel fundamental. ¿Cuántos de ustedes no han tenido Internet gracias a su universidad pública? Ojo, en la universidad pública. Adelante, por favor. Y es que muchos de nosotros no hubiéramos podido acceder a la educación superior si no fuera por la universidad pública. Y es como las tecnologías de información democratizan el acceso a la información. Y entonces nos hace iguales a los que se encuentran en un código postal o en el otro, porque el acceso a Internet nos permite que los dos podamos tener acceso a esa información, que podamos tener acceso a la educación, que podamos tener acceso a toda una serie de elementos que fortalecen y empoderan a la sociedad. Adelante, por favor. Y bueno, estos son parte de los países que tienen acceso a Internet. Y bueno, nosotros, aunque si bien tenemos el 70% de mexicanos, adelante, por favor, con acceso a Internet, hace falta la parte más difícil, que es la dispersión poblacional que tenemos, ¿sí? Es el 80.6 por millones de mexicanos y mexicanas que tenemos acceso a Internet, pero esto solamente es
el 70% de la población. Adelante, por favor. Pero eso no es solamente el 70%. Vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica nos permite reconocer la amalgama que tenemos en México, ¿sí? Nos permite reconocer cómo es muy diferente el acceso a Internet desde la Ciudad de México, donde me encuentro, a Nuevo León, a Chiapas, a Tlaxcala, a Sonora, a Jalisco, en fin. Cada estado de la República conlleva en sí mismo una complicación para poder tener acceso a Internet, y eso lo podemos ver por los análisis geográficos, ¿no? Pero también los sociodemográficos, porque estamos nosotros pagando un Internet, ¿sí? Y porque en ese sentido también hay un impacto económico para poder acceder a esta poderosa herramienta que es ya un derecho humano. Y un derecho de las y los mexicanos, insisto, consignado en el artículo 6 constitucional. Adelante, por favor. Pero bueno, ¿cómo puede impactar las TICAD en la educación superior? Adelante. Este es un ejemplo vivo de ello, ¿no? O sea, independientemente de donde nos encontremos cada uno de nosotros, podemos aprender de los demás. Podemos generar un punto en común y construir el conocimiento en conjunto. Y es que eso hacemos las universidades, eso hacen las universidades, eso hace la Autónoma de Nuevo León. Construye el conocimiento. Ustedes recordarán cuando entraron a la escuela, tenían un pensamiento muy diferente al que tienen ahora, y creo que muchos deben considerarse mejores seres humanos, no solamente por todo lo que están aprendiendo y por su formación, sino por la conciencia crítica, por la responsabilidad social que se impacta dentro de las universidades. Y bueno, se desarrolló todo un trabajo de la Agenda Digital Educativa, adelante por favor, con este asunto del COVID. Y en este tema, que de hecho ya vamos a cumplir un año con el COVID, era fundamental cómo nos desarrollamos, no solamente cómo vamos a la escuela, sino también cómo trabajamos. Si accedemos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, en el sector educativo, las tecnologías de información y comunicación han sido un elemento, han sido un elemento de acercamiento. Sí, de no parar las clases. Esto es muy importante porque ninguna universidad en el país, ninguna, cerró sus puertas. Todas tuvieron que hacer una transformación rapidísima al ámbito digital para poder continuar con las clases. Claro, nos queda muy, muy claro pues, que no es lo mismo una educación presencial, y que algunos profesores o profesoras lo único que hicieron es hacer lo mismo, pero a distancia. Sin embargo, es muy importante los materiales educativos que tenemos y compartir las buenas prácticas entre las universidades públicas del país. Estas tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales permiten mover todos los esquemas de cómo se aprende. Y esto es algo que es muy importante que todos los consideremos. Adelante, por favor. Bien. En este sentido, podemos hablar de esta Ley General de Educación Superior, que de hecho se acaba de aprobar el día de ayer, y que menciona a la educación digital y a la educación a través de estos medios y a través de todos los posibles medios de aprendizaje como un elemento fundamental para incorporarse en las instituciones de educación superior del país. Adelante, por favor. Y bueno, contamos pues con algunos de los elementos que nos permite identificar cómo es relevante que también las universidades incorporemos a los profesores, ¿sí? Bueno, nosotros nacimos el siglo pasado, ¿sí? Tuvimos que aprender y reaprender a desaprender cómo se contestaba el teléfono para ahora aprender estas nuevas metodologías, ¿no? Y estas nuevas formas, las nuevas tecnologías. Ustedes nacieron en este siglo, ¿sí? Para ustedes es un proceso natural, pero no por ello nosotros debemos quedarnos a la sala.
haga, porque estamos formando seres humanos a través de esta tecnología y como la tecnología es un medio, tenemos que saber apreciar y tenemos que saber utilizar el medio. Es solo un medio, pero tenemos que reconocer que es fundamental que las y los profesores tengan un elemento práctico, un gran conocimiento pleno del uso de las tecnologías para poder impartir las clases a distancia y que pueda transformarse la currícula. Es decir, no todas las materias pueden llevarse a cabo en educación a distancia, pero es decir, al mismo tiempo, no pueden llevarse a cabo porque algunas van a necesitar los talleres que anteriormente veíamos, ahora se requieren talleres digitales, se requiere material educativo que nos permita saber cómo se va a diseccionar. Mecánica, etcétera, ¿no? Es decir, los materiales educativos forman parte de los procesos de educación a distancia. Adelante, por favor. Y yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien. El otro día su rector me mostró, de hecho, el secretario, la Secretaría de Innovación y la Secretaría Académica, siempre que estar de la mano. Secretarías son las que permiten que los procesos tecnológicos puedan involucrarse en los procesos curriculares que son tan importantes, ¿no? Y bueno, sin duda la educación y la investigación es muy importante que mantengamos esta línea como un elemento de inclusión social. Adelante, por favor. Nos vamos a la siguiente. Voy a hacerlo un poco más rápido para poder tener acceso a preguntas y poder concluir. Quisiera mencionar algunos de los aspectos que hemos trabajado en esta agenda digital. Sí, estamos trabajando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, ANUYES, algunas universidades. Para poder tener educación de calidad, con pertinencia, con responsabilidad social. Bueno, en este sentido, podríamos, muy relevante, que las tecnologías, se incorporen de manera correcta, no solamente la incorporación como tal, sino que existe el objetivo de incorporarlas, pero de porque, pues, vean, ¿no? Es decir, en el sentido de que la educación a distancia pues, requiere una mayor interacción a un profesor o a una profesora va a ser pleno. Lo importante es la construcción del aprendizaje colectivo. Y en ese proceso de construcción del aprendizaje se requiere que existan pedagogía y del proceso de enseñanza-aprendizaje para poder generar las condiciones y los objetivos de aprendizaje correctos en una clase. Adelante, por favor. Y bueno, en ese sentido, ustedes tienen una gran aportación y un un elemento fundamental para poder construir el aprendizaje, ¿no? Me he percatado en este IT Summit que tenemos, donde podemos apreciar cómo la industria se encuentra cercana. Y bueno, quiero ofrecer una disculpa si en este caso me veo entrecortada, como pueden darse cuenta, me encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero no quería
dejar de continuar, ¿no? Adelante, por favor. Para continuar, nos ponemos la presentación. Muchas gracias. Ofrezco una disculpa por este percance técnico. Como podrán darse cuenta, no hay un buen internet en el aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de estar desde mi lado. Y si podemos colocar la presentación. La verdad es que no alcanzo a ver o no se ve la presentación desde el lugar en donde me encuentro. ¿Qué tal, eh? Es todo un reto tecnológico. Bueno, así como me ven ustedes, así tuvimos todos que transformarnos o transitar de una manera inmediata a que todo fuese totalmente virtual. Y bueno, En ese sentido es muy importante. Creo que el COVID ha sido el mayor habilitador digital que hemos tenido en el mundo, porque de inmediato hizo que utilizáramos las tecnologías y que echáramos a mano lo que tenemos para poder para continuar, ¿no? Es importante destacarlo porque no todos teníamos un buen ancho de banda, no todos teníamos una buena computadora. Y entonces aquí fue relevante que las universidades pudiesen acompañar a los profesores y a los estudiantes que son más vulnerables de esta condición y prestar algunos equipos de cómputo, poder abrir algunos laboratorios para que pudiesen establecer algunos elementos, ¿no? Y entonces es en ese sentido donde las universidades han participado con gran responsabilidad social para su comunidad universitaria. Bien, voy a apagar la cámara. Sí. Bien, nos vamos entonces a la siguiente. Yo espero que ustedes, como futuros desarrolladores de tecnologías, generen una plataforma que permita con un ancho de banda muy chiquitito establecer establecer pues una gran cantidad de videoconferencias, ¿no? Esto va a ser un elemento muy importante porque
hay muchos retos que todavía vivían en el mundo, ¿no? Y bueno, pues podemos observar cómo Internet, ¿sí? No es igual para todas las instituciones y por supuesto que no todos los estudiantes tenían las posibilidades de acceder a esta tecnología. Adelante, por favor. Bien, no sé si nos pudiéramos ir directo a los videos, porque las tecnologías han cambiado el mundo del trabajo. Entonces, en este sentido, mencionaba pues que el gran habilitador digital que tenemos, que es el COVID, pues ha hecho que todos tengamos que transformarnos de una manera rapidísima a ello. Así que, y también, no solamente se ha transformado la educación superior, se ha transformado el teletrabajo, ¿sí? Se ha transformado nuestros espacios, la manera en que compartimos, y también ustedes tienen que estar preparados porque en los siguientes años habrá más cambios, ¿sí? Dicen que en los siguientes 40 años habrá más cambios que en los pasados 500. Y bueno, el estar ahora totalmente conectados deviene a una gran responsabilidad de todas las empresas y también de una consideración relevante para que nosotros podamos tener acceso a las tecnologías, ¿no? Si nos vamos al tema de los videos, por favor. Sí. Bien, no sé si estamos ya en el plástico en el futuro laboral, ¿sí? O sea, porque aquí lo relevante y la pregunta anterior era cómo logramos el aseguramiento del aprendizaje y las competencias con el uso de las tecnologías, ¿no? Pero bueno, veamos cómo está el uso de las tecnologías. Porque el 60% de trabajo y no sabemos. Siguiente, por favor, ¿dónde? Vean esto. Bueno, estos robots no se cansan, no van a pedir el día lunes no van a llegar crudos a la construcción y en este sentido, pues ya existen prototipos. Pero no solamente hay prototipos, no solamente hay prototipos para todo lo que tiene que ver con ingeniería civil, sino también existen prototipos para medicina, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, por favor. Bien, estas carreras que ustedes están observando son las carreras del futuro. Ya algunos de sus de los conferenciantes de esta mañana lo han comentado. Y bueno, quisiera retomar aquí la relevancia de los temas de nanotecnología, ¿sí? De data science, de poder ser ahora expertos en ciberseguridad y que de seguro tendrán un elemento muy importante, la parte de robótica, el big data, el internet de las cosas, las energías renovables. Hay todo un gran campo que es muy importante que ustedes puedan observar para que puedan generar lo que significa el futuro laboral. Nos vamos a la siguiente. La siguiente es muy importante. Me voy a quedar aquí dos minutitos. Es importante que ustedes reconozcan cuáles son los soft skills para el futuro laboral. Y bueno, creo que están saliendo muchos
aviones y nos están interrumpiendo, pero bueno, este es el tema del soft skills. Y la parte de soft skills es importante que ustedes lo puedan, puedan revisar cada una de ellas y hagan un autodiagnóstico de cómo se encuentra cada uno, ¿sí? De cómo estamos en cada una de estas competencias fundamentales. Por ejemplo, la adaptación rápida a los cambios. Tuvimos que hacer un cambio rapidísimo para poder estar en esta condición en la que estamos ahorita. Y después, resolución a problemas complejos, ¿sí? Debo decir que yo no estoy viendo la presentación, entonces estoy recordando cómo está sucediendo. Tengo a una de mis compañeras que aprecio mucho que me esté diciendo ya pasó a esta parte, como para poder identificar que los problemas complejos tienen que resolverse y no por ello te tienes que quedar parado, ¿sí? La planificación en escenarios inciertos. ¿Qué sucediera si ahorita, por ejemplo, dentro de la presentación de algún proyecto, etcétera, tienes, de repente hay un elemento adicional que no tenías considerado? Es muy importante que tengamos la capacidad de ser resilientes y de salir adelante con el tema. El trabajo remoto, lo estamos viviendo, la marca personal adaptable, la integración en entornos robotizados. Bueno, ya vimos estos robots que permiten acompañar el proceso de la construcción, pero de la construcción normal o cotidiana. Pero ya hay incluso impresoras 3D en Suiza donde construyen casas, ¿sí? La flexibilidad cognitiva, esto es fundamental. Lo que estamos aprendiendo ahorita, vamos a tener que desaprenderlo, ¿no?, para volverlo a aprender en otro momento de manera diferente. Y lo podemos ver, y lo podemos ver como sus papás y como nosotros como profesores, aprendimos, por ejemplo, a contestar el teléfono, ¿no? Pues si sonaba el teléfono, nos levantábamos, íbamos hacia el teléfono y grabamos. Ahora el teléfono lo traemos con nosotros y tuvimos que aprender, ¿sí?, desaprender lo que habíamos aprendido para volver a aprender otros elementos. Inteligencia práctica, esto es algo muy importante. El aprendizaje dirigido y enfocado, esto lo podemos ver en todas las certificaciones que nos están otorgando las empresas, ¿sí? Y también la escucha activa multicanal. Eso dicen que es un elemento solamente de mujeres, no es cierto, también los hombres lo tienen y es un desarrollo que tenemos que hacer. El pensamiento crítico, esto es algo muy importante, o sea, pensar críticamente para poder tener un elemento de racionalidad cuando tomamos decisiones. La gestión sostenible sobre la empleabilidad, la comunicación en diferentes entornos, ¿sí?, con estudiantes, con los compañeros, etcétera. La gestión del tiempo, vaya, fundamental para ello. La creatividad y la innovación práctica, la interculturalidad, el respeto hacia el otro, hacia la diferencia del otro, porque es el que me construye a mí, ¿no? Y el storytelling, la capacidad de autovenderse, de una gran narrativa, etcétera. Y bueno, estas son algunas de las cosas que además, queridos alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de sus ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace, series de Fourier, etcétera, etcétera, que van a aprender muy interesante. Es relevante que ustedes tengan estos perfiles, porque la industria 4.0, ¿sí?, requiere perfiles de esa naturaleza. Y bueno, nos vamos a la siguiente. Necesitamos una educación 5.0. ¿Sí? O sea, una educación 4.0, lo habíamos comentado, porque la sociedad 5.0 le da elementos para decir ahora queremos una sociedad de esta naturaleza, ¿sí? Y nos vamos a la última, por favor, porque en realidad las brechas digitales se vuelven brechas sociales. Es decir, alguien que no tiene la capacidad de tener internet en casa, alguien que no tiene una computadora para comunicarse, se vuelve una brecha entre los que sí tienen y los que no tienen acceso a la información, acceso a todos los elementos y herramientas para poder tomar mejores decisiones. Bueno, es cuanto y cerramos la presentación. Enciendo mi cámara y las y los invitaría a mantener.
mantenerse actualizados el resto de su vida. A que no porque hayan salido ya ingenieros, crean, ingenieras, crean que ya la libraron, ¿no? Uno tiene que estarse actualizando permanentemente. Y a que sepan que el futuro los necesita. El futuro necesita líderes, ¿sí? Lideresas. Y estoy cierta que en la Universidad Autónoma de Nuevo León están construyendo futuros tecnólogos, ¿sí? Ingenieros que están transformando y que van a transformar el mundo tecnológico en el que nos encontramos, pero con una gran responsabilidad social. Es cuanto. Gracias. Agradecemos de antemano la participación de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, nuestra experta invitada en esta conferencia magistral, y con su permiso, doctora, queremos abrir un espacio para atender algunas de las preguntas que estuvieron surgiendo durante su charla del público. Doctora, si me permite, ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante, gracias. La primera pregunta es, ¿cómo puede ayudar las universidades a la transformación digital y del país y no solo transformarse al interior? Bueno, sin duda, cuando llega la universidad a un entorno, sí, a la parte regional, por ejemplo, se transforma toda la región. Ustedes lo han visto, ustedes tienen un campus en lugares muy alejados, ¿no? En Linares, por ejemplo. Entonces, y podemos observar cómo se detonó el desarrollo de la zona gracias a que la universidad colocó un campus ahí. Es muy importante que las universidades mantengan esta comunicación con los entornos, esta comunicación con la sociedad civil y con los industriales y con los empresarios de la zona, para que sigan desarrollando cursos de capacitación específicos como los requiere no solamente la industria, sino también el desarrollo social que en ese momento está. O sea, creo que con la vinculación y con la comunicación permanente y con la pertinencia de la investigación. Muchísimas gracias. Y ahora que estamos viviendo, como lo mencionó en su charla, una época en donde prácticamente estamos involucrados con la tecnología al 100%, la siguiente pregunta sería, ¿cómo pudiéramos llegar a hacer un balance entre el uso de las TICAD sin perder el sentido humano? Bueno, qué interesante. Yo creo que aquí debemos de recordar que las TICAD son solamente un medio, ¿sí? Es un medio que puede alejarnos o que puede estrechar lazos, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro a más de 500 kilómetros de distancia de ustedes y las TICAD me han permitido acercarme a la comunidad, me han permitido escuchar a la persona y escuchar a los diferentes conferencistas del día de hoy. Me permiten estar ahorita compartiendo lo que sé y con las y los estudiantes. O sea, las tecnologías en realidad nos acercan, ¿sí? Más que alejarnos. Claro que obviamente uno prefiere como ser humano, pues el contacto físico, la presencialidad, pero son las tecnologías las que te pueden hacer también procesos de calidez, ¿sí? Si yo, por estar ali hablando a una computadora, por tener fallas en el internet, de repente me congelara y me sintiera que algo me pasó, en lugar de verlo con la naturalidad, imaginarme que están ustedes aquí frente a mí, ¿sí? Escuchándome y que estamos compartiendo este espacio de conocimiento para poder hablar. Es decir, las tecnologías son un medio, debemos de mantenerlo así como está, solo un medio, porque en realidad la calidez humana proviene de cada uno de nosotros. La parte del sentido humano y de la responsabilidad social proviene de mis palabras, de mis acciones, de mis hechos, ¿sí? Independientemente del proceso tecnológico. Nos hemos topado ahora en las juntas del home office que de repente entra el hijo de alguien, la mascota, los ruidos externos, etcétera. Y pues bueno, son situaciones en las que nos hemos tenido que nosotros adaptar a todos estos tipos de cambios y movimientos que nos ha surgido en el día a día. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por conectarse con nosotros. Le agradecemos nuevamente, por supuesto, nuestra distinguida experta invitada por su interesante y acertada conferencia a nombre de toda la Universidad Autónoma de Nuevo León y, por supuesto, de parte del rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, que
que extiende ahora un merecido reconocimiento a la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Y ahora pues con los aviones, ¿no? Los ruidos de los aviones aparte. Muchas gracias. No, y, sí, gracias. Y además, querido rector, cada uno de los estudiantes nos dejó entrar a su casa. Sí. ¡Qué valioso! Gracias. Así es, muchas gracias, gracias. Le agradecemos a nombre de toda la comunidad universitaria su conferencia magistral. Y la verdad es que yo quiero felicitarla a nombre de toda la comunidad de la Autónoma de Nuevo León, pues por su gran labor y su gran pasión que tiene sobre la educación superior y de manera muy importante en las TICs, ¿no? Se nota inmediatamente el gran compromiso que tiene. Y la verdad, felicitarla a usted y al doctor Luciano Cocheiro, subsecretario de Educación Superior, por ese gran logro, ¿no?, de la aprobación que se dio el día ayer de la Ley General de Educación Superior, y donde, como lo comentó muy acertadamente, se plasma esta agenda digital de que es histórico. Y la verdad nos da mucho gusto a nosotros en lo particular, porque desde el 2016-17 nosotros creamos una dirección de educación digital con esa visión de futuro, ¿no? Y que eso nos permitió, por supuesto, poder avanzar rápidamente a cumplir con esas misiones de la educación con esta pandemia, ¿no?, que aceleró de manera muy importante toda esta transformación digital. Y la verdad, nuestro reconocimiento a usted y a todo su gran equipo de trabajo, porque sin duda está muy al tanto de esta transformación digital y apoyando de manera decidida a todas las universidades, que esa brecha digital y esa brecha social obviamente se vaya disminuyendo. Y bueno, hay un gran trabajo por delante, que cada quien de nuestras trincheras pues nos tocará poder atender y obviamente apoyar a la razón de ser que son todos nuestros estudiantes. Así que muchas gracias nuevamente por su conferencia y por compartir y obviamente a nosotros alinear de manera muy importante todas esas skills soft, esas carreras de futuro que lo acabamos de ver. Me da gusto que ya tenemos todas esas carreras de nanotecnología, mecatrónica, ciberseguridad, de science data, en fin. Yo creo que todas las universidades, todas las instituciones de educación superior, vamos en ese camino gracias a que podemos compartir esas buenas prácticas a través de las nubes y sobre todo pues tener un gran aliado que es la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior y por supuesto a través de la Dirección de Educación Superior de la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Muchas gracias. Y a nombre de la Universidad Autónoma de León, me permito otorgarle este presente reconocimiento de manera virtual, pero que lo tengo en mi mano, por su destacada participación en esta primera edición de la UANL IT Summit, con la conferencia magistral, el rol de las TICAT en la educación superior, realizada de manera virtual a estudiantes, docentes y especialistas, aportando conocimiento e impacto en las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el ámbito educativo de Nuevo León y de México. Valeria Flama Veritatis, Ciudad Universitaria, marzo 10 de 2021, y firma a su amigo servidor, el maestro Rogelio Garza. Muchas felicidades, doctora, buen viaje, cuídense mucho. Gracias al señor rector por sus palabras y a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos a continuar con nosotros, ya que en punto de las 3 de la tarde regresamos para seguir con el programa de actividades vespertina. Interesantes conferencias y talleres durante todo este día dentro del UANL IT Summit 2021. Por lo pronto, gracias y buen provecho.